tardes, queridos amigos de La Voz de la Guerrilla. Hoy no estoy en la guardilla habitual, sino un poco más al norte, en una pequeña aldea de Galicia, donde la familia de mi mujer tiene una casa y en un entorno de una naturaleza pues realmente inigualable. Pero yendo a lo que nos ocupa, el programa de hoy emite un reportaje sobre el comandante Rafael Carreto Vicente, a quien ya en su día entrevisté para un artículo en la revista Boina Verde. El comandante Carreto pertenece a un reducido grupo de personas en las que el acto de mandar se produce casi sin necesidad de dar órdenes. Es el fiel reflejo de la autoritas que ya definían los romanos como la persona naturalmente investida de autoridad. Y esto es así porque, como se desprende de la entrevista y del testimonio de los cientos de guerrilleros a los que instruyó a lo largo de su larga vida de servicio, predicaba con el ejemplo. Un jefe, sea civil o militar, sabe que dar órdenes lo puede hacer cualquiera, mientras que mandar está reservado tan solo a unos pocos. La mayoría de nosotros, me refiero a los que hemos dedicado nuestra vida a la milicia, hemos dado y recibido muchas órdenes, y la mayoría las hemos cumplido con lealtad al mando que las dio. Pero esto es sencillo, porque claro, estamos dentro de un régimen jerárquico que facilita la acción de mando. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando las cosas se tuercen? Cuando, como dice la definición de disciplina, el error o la arbitrariedad se unen a la acción de mando. Pues que entonces aparecen los auténticos jefes, y solo ellos, los auténticos jefes, son los obedecidos y sus hombres los siguen con confianza ciega. Esto no es una cosa fácil de lograr, insisto. Muchos nos pasamos la vida intentando hacerlo bien y no lo conseguimos. Por eso tienen tanto valor, y así debemos de reconocérselo, hombres como el comandante Carreto, que dedicaron su vida al servicio de España en las Fuerzas Armadas y que forjaron un espíritu de lealtad en los soldados a los que instruyó como guerrilleros, con algo tan sencillo y a la vez tan difícil de lograr como dar ejemplo. Dar siempre ejemplo. Un fuerte abrazo a todos. Oye, es un honor y una satisfacción para la Asociación de Veteranos Bordas Verdes de Cataluña presentar la entrevista al que fue en nuestro día el sargento primero Rafael Carreto Vicente, que hoy es nuestro amigo Rafael. Fue el paradigma de lo que son los guerrilleros boinas verdes, ya que formó parte del exclusivo grupo del primer curso de operaciones especiales y a la vez fue cofundador de la COE 41. Y durante toda su trayectoria militar ha estado relacionado de una u otra manera con las compañías de operaciones especiales. Sin más, queda Rafael Carreto, el comandante, dispuesto a la entrevista. Yo tuve la suerte de compartir mi servicio militar con el sargento primero Carreto, además era sargento de mi sección, y además con el compañero entonces Juan Compain, y ahora somos amigos, somos como si fuéramos hermanos. Y al comandante no sé si lo hemos adoptado o no, pero casi. Muy buenas noches, estimados espectadores de La Voz de la Guerrilla. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Bien fácilmente podemos caer en el error de calificarlo como leyenda de las Fuerzas Armadas de España y más concretamente de las operaciones especiales. Y digo error no por nada, sino porque no es una leyenda, sino auténtica historia viva.
Historia, pero con mayúsculas. Historia con mayúsculas de las operaciones especiales. Tenemos el placer de contar entre nosotros con el comandante don Rafael Carreto Vicento. A sus órdenes, mi comandante. Buenas noches. Muchas gracias, mi comandante. Vaya por delante, que es todo un placer y un orgullo que pueda estar con nosotros. Buenas noches. El orgullo es el mío. Muy buenas noches, mi comandante. Y sin más preámbulos, pasamos a presentar a nuestro ilustre invitado. Don Rafael Carreto, nacido en 1934, ingresa con 19 años como soldado voluntario en el Regimiento de Cazadores de Montaña número 12 de la SEO d'Urgell. En 1957, habiendo obtenido ya los galones de Cabo Primero, realiza el primer curso de guerrilleros y es, por tanto, uno de los primeros guerrilleros que puede calarse, con todo el derecho del mundo, la boina verde. Tres años después, en 1960, obtiene el diploma para el mando de unidades de esquiadores escaladores. Y en 1966, con el empleo de sargento primero, participa en la fundación de la COE 41 de Barcelona. Después de casi 40 años de entrega y servicio a la patria, en 1991 se retira a gozar de su merecido descanso y hoy en día, a los 89 años, sorprende la lucidez con la que recuerda no solo los hechos, sino también los aspectos de la instrucción y adiestramiento de la COE, hasta en los más pequeños detalles. Comencemos, mi comandante, con sus inicios. Nada, hace cuatro días, allí por el año 1953, cuando ingresó como soldado voluntario, en el regimiento de cazadores de montaña número 12. Esto vino rodado, como muchas de los casos que me han pasado. Yo me apunté para hacer el curso de esquí escalada en Jaca, la escuela de Cabo Primero. El primer año fui allí a probar la aptitud y en el año siguiente fui para hacer el diploma de esquí escalada. Y la sorpresa mía vino un compañero, un Cabo Primero, diciendo que me habían nombrado para el curso de guerrillero. Y yo le dije que no, que era imposible, puesto que en las instrucciones tenía que había que ser diplomado en esquí escalada. Y yo no era diplomado en esquí escalada. Y me dijo, bueno, pues vete a ver al jefe de estudios, al teniente coronel, jefe de estudios, pues te aclaré, y fui a verlo. Y dijo, no, te han nombrado a la escuela para que hagas el curso de guerrillero. Y así fue la idea de empezar con el primer curso de guerrillero, que no lo solicité yo. Me vino a la puerta de jefe. Pero, como ya nos ha dicho, ingresa en el año 57, en diciembre de 57, a hacer el primer curso de mandos para guerrilleros y en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, ¿no? Y yo me imagino que los medios que se tenían en aquel entonces deberían ser paupérrimos, ¿no? Y además, siendo el primer curso, pues quizá faltaba experiencia a los mandos, ¿no? ¿Cómo recuerda aquellos tiempos? Lo recuerdo que incluso a pesar de los medios no teníamos ninguno. Incluso para empezar a trabajar teníamos que hacerlo con el uniforme que nosotros llevábamos. Entonces, el normal y corriente de paseo de gente de tropa y los mandos lo mismo. Los tenientes con el uniforme de paseo hacíamos los primeros. Y luego ya nos dieron un mono, de los antiguos monos que había en el ejército. Incluso llegamos hasta mimetizarlos con pintura provisionalmente. De medios, nada. De alumnos, sí teníamos buenos alumnos, pero era en defensa personal. Teníamos a dos guardias civiles de la Academia de Madrid, que era primer dan y segundo dan, y estos vinieron a Jaca para enseñarnos a defensa personal, en todos los sentidos. Y entonces nos pegaban cada paliza que nos dejaban bailar de ahí. Porque después de eso, lo hacíamos casi a diario, teníamos que hacer las marchas, temas y temas tácticos,
nos daban alguna conferencia los de Estado Mayor de lo que era la guerrilla en su época, que sabemos que en España era famosa entonces en eso. Y entonces nos inventamos también cosas, y todo más bien era con vistas a operativo. Es decir, un golpe de mano lo estudiábamos bien, lo planeamos y lo realizamos, incluso nosotros mismos, o pedíamos ayuda a la sección de esquiadores de Jaca, a hacer como tipo enemigo, y los medios eran eso, y lo que le pasó al capitán Caurel, que era el jefe, que a su vez era alumno, y el jefe, cuando hizo el curso, cuando lo nombraron a él, dijo, bueno, tú vas a ser el jefe y vas a ser el guerrillero, y a mí quien me enseñe, le dijo al teniente coronel. Dijo, no, tú lo haces por ti y te enseñas tú mismo. Claro, ¿por qué? Porque no había profesores de guerrillero. Porque mi comandante, claro, esto, escuchándole hablar, me viene a la cabeza que luego ustedes, porque esto de las cosas era algo que, sí, no, pero no era tan conocido como ahora el mando de operaciones especiales. No. Era, como decía Miguel Ángel, era incipiente, ¿no? Pero sí. Ustedes nos plantamos como 9, casi 10 años más tarde, y en la COE 41 buscaban personal que pudiera llegar a tener las capacidades, que buscaban soldados con fortaleza moral, fortaleza física, tolerancia al sufrimiento, que les gustara trabajar, porque nunca les iba a faltar trabajo, ni tampoco les iba a faltar sufrimiento un día, no, les decían que se licenciarían totalmente transformados. Esto es como un cóctel muy difícil de encontrar en un soldado que entra de reemplazo. Ese nivel de preparación del que ustedes tienen la culpa, porque las operaciones especiales sí, sí. Actuales son de las más reconocidas en el mundo, el mérito es de ustedes. ¿Cómo lo hicieron en su momento? Usted en el 66 se va a la 41, ¿y qué? ¿Aquel reto? ¿Cómo lo afronta usted? Todos juntos hicimos una piña. Tanto los mandos en aquella época, el primer curso, como los sargentos y cabos primero, éramos uno. No había diferencia como en el resto del ejército entre un teniente y un cabo primero. Íbamos casi cogidos de la mano continuamente. Puesto que hoy día, aún me trato y llamo por teléfono al binomio mío del curso de guerrillero, teniente general. La camaradería se forja. Eso era. Se soldó entonces. Se suelta. Se suelta. Con el tiempo, el sacrificio, las penalidades que pasamos. Muchas, muchas. Incluso hubo una media huelga entre los caos primero. Porque para el trabajo que hacíamos por la mañana, tarde y noche, no, la alimentación no era la adecuada. Incluso en una maniobra, en este capitán Caurel, el jefe, fue el mayor de la escuela, dijo, o le damos de comer mejor a los caos primero, o los dejo quietos en el campamento todo el día. Y estuvimos 2 días sin salir. Salían los tenientes, el capitán, a hacer temas, a reconocimiento y eso, pero los caos primero nos quedábamos en el campamento. Porque decía que el trabajo, el esfuerzo, no es malo. Y entonces, la contestación al segundo día, me parece que nos diesen la comida que comían los oficiales y suboficiales del imperio. Nosotros comíamos de la comida de tropa, de la compañía de esquiadores. Y entonces el mayor dijo, abonamos la diferencia de las plazas en rancho, pero se le da la comida del imperio. Tal vez así, estaba la montaña y cuando nos dieron la comida, solamente con llevarla a la mochila, saltábamos las rocas, los ríos, no teníamos problema ninguno los caos. Y desde y así fuimos haciendo todo el curso, hasta ya al final de lo que fue la escuela. Entonces vino que tuvimos que cesar, que pero eso hay sitio, aparte venía el título parguerista. Como a nosotros, bueno, llevamos un año ya en el curso guerrillero, en vez de ir a paracaidistas, nos pilló, entonces nos
fuimos a hacer el curso de sargentos, los 5 caos primeros. Tuvimos que hacerlo, ir a Barcelona, hacer el curso de sargentos y todo, y ese año fue al curso de sargentos. Y terminar nada más el curso de sargentos, que no sé cómo se enteró la escuela. Nada más aprobado, el uniforme de sargento, yo lo estrené en Alcantarilla, estando en Sergel. Me llegó el paquete con el uniforme y según llegó el paquete, ya me vino el pasaporte de la escuela de Jaca, que me tenía que presentar en Alcantarilla tal día para hacer el curso paralelista. O sea, con el mismo uniforme me fui a Murcia y lo estrené en Murcia en la presentación para el curso. ¿Cuándo le preguntaba por la Q41? ¿Cuándo llega usted a la 41? ¿En el 60 y...? Bueno, mucho después, porque luego estuve en Vieira en Esquiadores, luego estuve en Paracaidistas también. ¿Con qué tipo de soldados se encuentra usted? Yo conocí a un teniente de Sodo Germán, Casado Guarte, que luego se hizo guerrillero. Yo estaba en Murcia en Paracaidistas y ya venía esto que se iba a fundar la compañía de operaciones especiales de aquí de Barcelona. Entonces yo al capitán de paracaidistas, al capitán Capaz, se lo dije: en el momento que salga la vacante esta, la voy a pedir porque no hay quien me la pise. Más de ser el sargento más antiguo, estoy diplomado en todo. No estoy. Y sí, salió la vacante, me vine aquí y nada más llegar a Barcelona, pues me llama por teléfono este teniente. Dice: Carreto, estamos destinados los dos en la COEMA. Y creo que hay una sección ahí. Y yo le dije al teniente Casado: bueno, digo, mañana de paisano nos vemos en Jaén 25. Dice: sí, por ahí están, ahí había una sección. Estaba. Que la sacaban a pasear ahí a la sombra de los árboles, detrás del cuartel. Entonces le dije al teniente: lo siento, pero mañana de uniforme al cuartel. Al día siguiente, fuimos de uniforme, nos presentamos en el cuartel y ya me hice cargo de la sesión. Y el teniente Casado. Pero claro, yo era el diplomado, él no. Él venía de Deseo de Urgel. Y ya hacerme yo cargo, lo primero que hice fue que yo me sobraba, cuando los caos primeros de complemento fuera y todo fuera, ya empecé a actuar ya, primero la preparación física, que era lo más importante, y ver la moral que traían estos, porque la moral no se adquiere luchando con ellos. La moral del guerrillero viene, todo viene a raíz de ahí, porque vea que lo que mandábamos lo hacíamos nosotros, y comíamos nosotros, y hacíamos todo juntos, convivíamos. El soldado y el capitán y los tenientes, y los sargentos y todos, convivíamos la misma faena. Moralmente se veían que al lado de otros soldados de infantería y eso, ellos eran por muy superiores, muy arriba en todo. Nos poníamos instrucciones en orden cerrado, no hacíamos. Pero nos pedía venir a una visita al capitán general y desfilaban mucho mejor que todo el batallón. Eran soldados que se tenían que ganar la boina, ¿no? Una cosa curiosa, por lo menos en cuanto a una característica, sí, de la Q41, que yo no la vi en la 61 y me imagino que en otros era que ustedes ya directamente desde el CIR cogían a la gente que iba a estar destinada a la COE 41, sí, y no ni permiso ni puñetas, no, o sea, directamente no. Nosotros esto fue para la boina verde. O sea, lo primero que exigíamos nosotros era que un COE tenía que ser el mejor soldado, y de ahí introducíamos las especialidades. Pero tenía que ser en todos los sentidos, en todo, disciplina, moral, con todo, tenía que ser el mejor de todos. Y entonces, para venir a decir, ya teníamos ya aquí empezado la sesión, la compañía, y ya empezamos con la disciplina, con todo, moralmente, trabajábamos como queríamos y nos apreciaba ya
la gente, incluso por ahí, ya ustedes son aquellos, los que trabajan de noche, que andan siempre de noche, y nos veían cómo iban, cómo llevábamos los uniformes. Se fijaba la gente, si bien se fijaba en todo, incluso en una maniobra, en una guerrilla, hizo en Tarragona y eso, llevábamos 2 días sin comer. Y nos íbamos al campamento central ya, y había un matrimonio cogiendo higos en una higuera, en una finca, y le pedí yo, por favor, si nos podía dar un puño de higos, porque íbamos hechos desastres. Y estaban sentados para comer ellos, y nos querían dar la comida. Nos la querían dar. Digo, no, señora, no. Ustedes coman, denos un puño de higos, para ir comiendo de aquí, que ya llega. Dentro de 3 horas llegaremos a comer y eso. Y no nos dio 3 higos. Que algunos nos daban, yo primero me dio una guasa y me fui. Pero los que venían detrás se los metían en la mochila. De combate, cogían y se los metían allí. Es decir, que si tenían unas cestas grandes, las vaciaron en toda la sección. Claro. La boina verde consistía en aislar al novato. O sea, le dábamos una conferencia en el que íbamos a hacer propaganda allí. Y en los que hacía, pues para evitar la quintada, para evitar con los veteranos, pues directamente del CIR, con un camión, le llevábamos a un punto de reunión. ¿Cómo? Imaginaos que los lanzábamos en paracaídas. En una zona por apartada de todo, incluso desde pueblo. Nadie tenía que saber dónde estábamos. Y allí iba un equipo operativo, de los que hoy hablan tanto, nosotros lo teníamos desde un principio aquí. El equipo operativo era un especialista de cada cosa. Y entonces estábamos 15 días allí, en una zona oculta de todo, los radios, nada más enlazábamos por radio para las novedades y eso. Y para que nos llevase la comida a un punto, pero nunca decíamos al sitio. Nada más por tal carretera que va de tal sitio a tal sitio. Y entonces ya con los novatos le hacíamos una emboscada al camión. Asaltábamos el camión, le quitábamos la comida, el camión seguía su marcha y nosotros a nuestra zona, que nunca tenían que saber dónde estábamos nosotros. Ni militarmente, que el resto de la compañía era el enemigo. Los veteranos hacían de enemigo. Nosotros tomamos cuando... y cada uno dependía de un cabo primero. Que por eso nosotros queríamos instruir, no guerrilleros, queríamos instruir futuros mandos de guerrilleros. O sea, gente capaz de, en la vida civil, formar un equipo de guerrilleros. No hacer nosotros los mandos. Yo iba por disciplina, por esto, y aconsejar al cabo primero, que era el que mandaba. Daba su conferencia, hacían todas las especialidades, las cogían. Y de noche teníamos que dormir, incluso hemos llegado a dormir en un cortado, en un precipicio, atado con una cuerda en el plan. Y solo había un acceso a él. Y para entrar allí cogimos medio árbol, lo cortado, y lo tapábamos, de forma que nadie ni sospechaba que en lo alto de un cortado grande había una franja de terreno, dormíamos allí atrás con una cuerda. Y por la mañana bajábamos temprano de noche, íbamos a la zona de instrucción, teníamos asignada allí, comíamos allí, solamente entrábamos al sitio para dormir, nada más. Y al final, 3 días antes del final, ya el periodo este, entonces hacíamos ya un tema, una operación, normalmente volar las vías del tren, o hacer emboscadas a los veteranos, a los mismos, hacer todo. Y entonces ya los dábamos, ya venían a la compañía. Y entonces esa hora ya casi ganada la boina verde. Intuyo lo que ha explicado, que si no lograban parar al camión de la comida, no había comida. No había comida. Intuyo eso.
Sí, no nos queda así. Tenía que ser una emboscada. Yo lo único que le decía, y a veces iba este, el teniente Casado, entonces, la carretera que tenía que coger, de un punto al otro. Y nosotros en ese trayecto, a la hora más o menos sobre las 12 horas, la emboscada, le hacíamos una emboscada. Lo parábamos, le quitábamos la comida y venga, y marcha el camión. Sí, iba, y ellos no podían decir nada tampoco. Todo este, ni el conductor ni nada. Mi comandante, todo este proceso de experiencia, de curtir, de forjar, ¿no? Todo esto sirve en definitiva para formar guerrilleros y dijéramos que para enaltecer el nombre de la compañía donde forman parte, ¿verdad? Ese prestigio, los mandos tienen mucha culpa de ese prestigio, pero el soldado guerrillero también, sí, porque la gente alucina cuando hay una catástrofe, mandamos a la UME, la Unidad Militar de Emergencias, pero es que ustedes fueron a apagar fuegos también. ¿Cómo? Nos llevaron a Francia. Los bomberos. ¿Verdad? Sí. Eso por un lado. Y luego, que la gente lo sepa también, los ya lejanos, pero no los olvidemos, los años de plomo, los años 80, cuando la banda terrorista ETA pues hacía sus campañas de terror, ¿verdad? Nos mandaban a ustedes, no mandaban a otros, ¿no? Mandaban a la 41 a impermeabilizar las fronteras. Sí, yo estuve, ¿verdad? Yo estuve, sí. En otros programas hemos hablado de la operación Alazán. Me imagino pues que sí. debe de ser algo parejo. Pero no solo eso. Es que su prestigio, el prestigio de la 41, de esa en la que usted, ¿no?, aparece en el 60, 66, 67, trasciende fronteras porque colaboran en maniobras con ejércitos extranjeros también. Sí. Quiere decir que sí, pasamos de ser unos mandos que con pocos medios nos formamos en Jaca, pasamos un periodo de transición en que formamos a soldados que vienen de reemplazo con el petate y con la melena, los mandamos a ganarse una boina, sí, pero acabamos apagando fuegos, impermeabilizando fronteras, participando en maniobras de prestigio internacional, ensalzando las operaciones especiales españolas. Esas maniobras, por ejemplo, me vienen a la cabeza maniobras Galia 2, que le deben de sonar. De los Arrios. Eso, correcto, muy bien. Eso es un desafío detrás de otro, para usted como mando, pero para la tropa también, porque han estado a la altura de lo que se han ganado y que llevan en la cabeza, que es la boina verde, ¿verdad? Esas sensaciones, ese proceso, ustedes lo viven de una forma, la tropa lo vive de otro, pero imagino que a ustedes también les enorgullece también la imagen que se da al exterior, ¿verdad? ¿Cómo les veían en el extranjero? ¿Qué decían de la 41 los ejércitos extranjeros? Que era imposible. Era imposible que los españoles lo hicieran. Que fueran de la quinta. Imposible que fueran de la quinta. En unas maniobras en Balaguer, que las preparamos nosotros, por iba solo dos equipos, como fuésemos gente civil, como guías. Claro. Guías a un batallón de paracaidistas españoles y un batallón de paracaidistas franceses. A mí me tocó, a suerte, porque iba un teniente y yo, íbamos tres soldados cada uno, de la COE. Y entonces a mí me tocó con el batallón francés. Y al teniente le tocó que Blas Piña. Le tocó con el español, con el batallón español. Bueno, nos preparamos, estudiamos, pues no podíamos llevar documentación ninguna. Íbamos de uniforme, no íbamos a ir de paisano, pero no llevábamos documentación, que éramos. A los tres soldados y yo, el plano lo estudiamos. Nos lo metíamos en la cabeza. Eso, perdone mi comandante, pero porque se imaginaban que en un momento u otro podían caer prisioneros. Sí, estaba la COE nuestra y un batallón de infantería. Nosotros teníamos la misión que era llevar al batallón a dar un golpe de mano a una unidad que estaba acampada. Era una unidad de artillería, de noche. Saltaron de noche. Y la misión nuestra, como conocedores del terreno, era llevar al batallón a dar un golpe de mano a su unidad, que estaba acampada. Y luego evadirnos, porque había como una sierra,
que era la que hacía límite, que al otro lado ya era Francia, dijésemos. No era Francia, era Balaguer, pero había un estado de montaña que imaginamos que al otro lado era Francia. Y nosotros teníamos, bueno, yo francés, con el RS, teníamos que evadir a esta unidad y pasar a la Francia. Entonces, nos estudiamos bien el itinerario de ida, de regreso. Llevaba tres itinerarios, porque ahora tenía que coincidir con el que mandaba el comandante francés. Teníamos que coincidir en uno de los itinerarios, que él también los había estudiado allí, para el tema. Llega, saltan, lo recogemos con una señal con la linterna, viene el puesto de mando, nos reunimos mientras la tropa suya, estaba yo con mis tres soldaditos, en la COE, y él viendo los itinerarios. Y yo le propuse los tres. Dice, sí, ya los he mirado yo, pero vamos a coger este, que me pareció muy bien. Pero bueno, pues ahora, imaginamos que está en tal sitio, campamento, a sacudirle. Y yo iba conforme, que yo, llevando yo el batallón, íbamos bien. Pero el comandante dice, no. Dice, un soldado con cada compañía y usted conmigo, con la plana mayor. Y nada, pues venga, de frente, yo no voy a hacer otra cosa. De aquel camino, pim, pam, llegamos a la zona, alto el batallón. Y además había venido de África el batallón, de paracaidista. Que yo llevaba detrás de mí un negro que me pasaba dos palmos por encima y con la ametralladora. Si yo miraba para allí, tío, cuerpo a tierra y con la ametralladora allí. Si miraba para otro lado, era fuera. Bueno, vamos andando, le digo, allí está la compañía, más desde una montaña así se veía, las tiendas y eso. Entonces a una espera, ese intérprete que me puso al lado, le pregunté, ¿y las compañías cómo están? La sorpresa había, me dijo, no, están en posición, esperando la orden del comandante para atacar. Ya que los tres soldaditos, cada uno se llevaba a su compañía y estaban ya en posición para atacar. Eso es un mundo. Claro, pero es que los franceses alucinando de que fueran soldados de quinta. Pero es que ahí viene, ¿no? Que esto lo explicó el comandante. Cuando llegamos al punto de reunión, que conseguí, y además pasé a Farizo, era teniente, que iba con la sección enemiga a cubrirnos la retirada. Los pasé porque había dos caminos, una senda que iba a vehículos y la otra no. Y yo con el batallón ya, a paso ligero, todo el batallón, detrás de mí y de los soldados que ya los tenía conmigo, los tres cogemos otro camino. Y casualidad que al pasar el último del batallón, veo unos vehículos que vienen a todo marchar. Doy la señal y desapareció el batallón. Y entonces los vehículos pasaron por el otro camino, quedó fácil. Y a nosotros nos dejaron ahí apartados. Cuando pasó eso, pasé la señal, salió todo el batallón y llegamos al punto de reunión. Sin novedad. Luego allí me llama el comandante que me dio, por ahí hay un cacharrito francés colgado. No haremos un plano para que lo puedan ver. Por ahí. Los espectadores. Me llama, me dice, bueno, es que me pregunto si eran profesionales, los tres soldaditos. Y no. Digo, no, son de la quinta, ¿cierto? Dentro de 15 días en licencia. ¡Oh, imposible! Eso me avanza, pero es que me vienen tantas imágenes a la cabeza, eso no es suerte, eso se consigue, ¿cómo se consigue eso? Sí. ¿Cómo se consigue engañar a los franceses haciéndoles creer que eran profesionales? ¿No? Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue? Eso es profesionalidad. ¿Eso qué es? ¿Preparación? Preparación. ¿Inconsciencia? Todo es preparación, estudiar y luego ver, porque esto es muy, para mí ha sido muy importante ser ejemplo de todo. Y muchos lo comentan de estos veteranos. Pero no, es que nosotros hacíamos eso porque usted era el primero que lo hacía. ¿Eh? Y si yo hacía eso, tenía que hacer así.
Somos como... Todo el mundo lo hacía. Yo hablo de mi sección. Somos como, ¿no?, herederos, ¿no? Ya en tiempos de Napoleón, ¿no? Sí, bueno, y antes, ¿no? De Viriato ya, ¿no? Somos herederos, ¿no? De Viriato, de Curro Jiménez, ¿no? Esta picardía y esta astucia, esta audacia, ¿no? Sí, esto es lo que seguíamos nosotros, lo que habíamos estudiado sobre la guerrilla, cuando la guerra de Napoleón Eso se lleva, ¿no? Conflictos bélicos que están candentes en la actualidad, ¿no? Como en Ucrania, ¿no? Que los formamos. Y luego en Jaca, venían los americanos, tan famosos los Rangers, todo eso. ¿Por qué venían a Jaca? Antes de ir a Vietnam. Ya se puede tener un gran ejército que con un aguijonazo, ¿no?, lo fastidias, ¿no? Y eso somos expertos nosotros, ¿no? Que ahora todo tiene un nombre en inglés, ¿no? El hit and run, golpea y corre, en eso somos expertos, ¿no? En dar el golpe de mano y marchar. Sí, ¿no? Cuando el mal ya está hecho, púsalos, ¿no? Pero hay una cosa que yo creo que no se tiene muy en cuenta. Que para dar un golpe de mano hay que preparar bien a la gente. No puedes mandar a un equipo que vuele esto, que haga eso, si no tiene una protección de caso de mal dadas, poderlo recuperar. Es principal cualquier objetivo que haya que atacar, y esto se lo he recomendado siempre a todos, cualquier objetivo que tengas que atacar, tienes que tener a alguien que a caso de mal dadas Pueda recuperar y luego no abandonarlo. Y luego al enemigo también tienes que saber engañarlo, y para poder engañarlo, claro, me viene a la cabeza, ¿no?, que eso lo ha contado usted también en algún otro foro, las comunicaciones son muy importantes, y si los puedes engañar con el código Morse, ya no hay Dios que lo entienda. ¿Qué se inventaron? ¿Qué jugarreta se inventaron con el Morse sus operadores de radio? ¿Qué inventaron? No, esto es mierda. Federación de Asociaciones de Veteranos Boinas Verdes de España presenta Guerrilleros hasta la muerte, de José Pinto Muñoz, cabo primero guerrillero de la COE 92 del reemplazo cuarto del 79. En estos momentos pasan delante de la tribuna presidida por Su Majestad el Rey una compañía de operaciones especiales, los popularmente conocidos como Boinas Verdes. Una mano marchita y temblorosa cogió de una mesita próxima una vetusta y descolorida boina que en su día tuvo que ser de un color verde intenso. Con gran esfuerzo, dado su estado de salud, se levantó del sillón donde se encontraba viendo en la televisión la retransmisión del desfile de las Fuerzas Armadas. Una vez erguido, se encasquetó la boina volcada hacia su parte izquierda y, con los ojos vidriosos por la emoción, elevó su brazo derecho hasta que los dedos de su mano rozaron un arcaico emblema metálico compuesto de un par de ramas con hojas de roble que envolvían un viejo machete. Miró inmóvil el transcurrir del desfile. Giró la cabeza hasta localizar el rincón de la habitación donde tenía desplegada una bandera nacional cruzada con un banderín correspondiente a la compañía de operaciones especiales a la que en su juventud perteneció. Un uniforme rocoso, bastante desvaído por el transcurrir del tiempo
con todos sus distintivos y divisas, junto con distintas fotografías de un joven apuesto, con pulcro uniforme bibitizado, la boina verde encasquetada en la cabeza y un pañuelo verde en el cuello, se encontraban embarcados junto a las banderas. Volvió a mirar fijamente el paso marcial de esos hombres desfilando con el mismo orgullo con el que él también lo hizo hacía muchos años. Su mente comenzó a divagar y le retrotrajo a su juventud. Se encontraba alejado de sus familiares y amigos en un campamento de instrucción de reclutas, en una mili obligatoria y odiada por la inmensa mayoría de jóvenes que debían realizarla. Esa tarde se encontraba descansando en la camareta de su compañía cuando el puerta alertó alborozado la presencia de un mando. ¡Compañía! ¡El teniente! Inmediatamente una nueva voz retumbó en el barracón. ¡A formar la compañía! No se trataba de un oficial de su compañía, tampoco del regimiento. Aunque en un primer momento todas las miradas se detuvieron en la guerrera plagada de condecoraciones y cursos, la prenda más llamativa de aquel militar era la boina verde con un emblema dorado y reluciente prendido en el lateral de la misma. Dicho oficial se encontraba realizando una captación de soldados para que formasen parte de una de las compañías de operaciones especiales que se habían empezado a crear en todo el territorio nacional. A pesar de la reticencia que siempre tuvo hacia el servicio militar, las explicaciones que escuchó le calaron y no dudó en enrolarse en aquella aventura que suponía ser un boina verde. Una vez juró bandera y se desplazó al campamento correspondiente, se trasladó a la que sería su compañía, su COE. Tras recoger cada uno de los llamativos uniformes, material y complementos que necesitaría, comenzó un exhausto entrenamiento para poder conseguir la tan ansiada boina verde y convertirse en un guerrillero español. No había descanso. Las lágrimas por el esfuerzo extenuado, el recriminarse haberse ofrecido a formar parte de aquella compañía, le machacaba el cerebro cuando la fatiga le impedía continuar la instrucción y el sargento le vociferaba que hasta que no cayese extenuado podía seguir. Pero su amor propio se impuso. Y tras semanas agotadoras, consiguió la ansiada boina verde y transcurrido ese primer periodo, la desazón había desaparecido, a pesar de que el entrenamiento continuaba siendo duro, exigente, cada día se sentía más orgulloso de ser un soldado de élite del ejército. En su estado, era una tortura permanecer más tiempo de pie. Las piernas le empezaron a flaquear, la mano temblorosa no la podía mantener rozando su bendita boina. Volvió a acomodarse en su sillón emocionado por los recuerdos. A pesar del día tan caluroso, ráfagas de aire se colaban por la ventana entreabierta y le provocaban una plácida somnolencia. La retransmisión del desfile militar estaba concluyendo. Se abrió la puerta de la habitación. La oscuridad de la noche invadía la estancia con la excepción de la iluminación del televisor encendido. El viento pululaba por la ventana y zarandeaba la cortina. Vaya, papá, has vuelto a ponerte tu boina verde. ¿Pretendes volver a tu querida COE? Pero qué guapo está mi padre con su boina verde. Papá, despierta y vete a la cama a dormir. Papá, papá. Guerrilleros hasta la muerte. Nadie nos quitará nuestra boina verde que ganamos con sacrificio y seguimos llevando con orgullo y honor.